Rodrigo, su nombre y cargo, por favor. Rodrigo Quirós, subprefecto, jefe de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles. Comisario, ¿nos podría comentar acerca de cuál es la labor de la Policía de Investigaciones en este contexto, en esta ronda y en este trabajo conjunto con las policías? Bueno, en este contexto y con la presencia del señor gobernador, se está realizando un trabajo conjunto. Además, participa personal de Ejército y Carabineros de Chile, a fin de dar tranquilidad, ¿cierto? Y que no se vulnere el respectivo toque de queda que funciona alrededor de las 10 de la noche. Ahí son labores adicionales que ustedes están desarrollando, porque usted de la Brigada de Homicidio, un trabajo más investigativo, es un trabajo de apoyo. Sí, estamos colaborando, un trabajo complementario de colaboración a la ciudadanía. No obstante, nuestra misión principal es investigar los delitos. En ese sentido, comisario, en este contexto de pandemia, ¿nota usted alguna característica especial, alguna manifestación especial de la violencia? Bueno, usted, al ser ya notero con experiencia, se habrán dado cuenta que hay un creciente aumento en cuanto a casos violentos ocurridos en la ciudad de Los Ángeles, lo cual ha implicado cierto un aumento en cuanto a homicidios y en cuanto a lesionados graves con armas de fuego. No obstante, estamos realizando un buen trabajo investigativo en forma conjunta con la Fiscalía Local de Los Ángeles. También hay muchas armas dando vuelta a las poblaciones. ¿Se han podido percatar de eso? Bueno, nosotros no realizamos un trabajo preventivo propiamente tal. No obstante, sí, muchos de los casos, los últimos casos que hemos tenido de violencia han estado asociados a armas de fuego, a la utilización de armas de fuego. En ese sentido, comisario, ¿cuál es el diagnóstico que hace la Policía de Investigaciones frente a este panorama? ¿Causas posibles de este fenómeno que se está dando? Mira, en lo personal te podría dar muchas hipótesis, no obstante hay que ser bastante mesurado en ese sentido. Yo creo que no nos compete a nosotros, en este caso a mí, ¿cierto? Como jefe de la Brigada de Homicidio, entregar una pauta exacta de por qué se están produciendo este tipo de delitos. No obstante, me queda la tranquilidad que junto a la fiscal jefe, junto al Ministerio Público, estamos realizando un buen trabajo complicado por lo demás, ¿cierto? Tomando en cuenta que han sido casos bastante complejos desde el punto de vista criminalístico. No obstante, tenemos plena fe y confianza que vamos obtener resultados positivos en los próximos meses. Súper. Para efecto del registro, su nombre y su cargo, por favor. Comandante Juan Carlos Guiller Payaguala, subprefecto de los servicios de la Prefectura Biobío en Los ¿Se Ángeles. nos puede contar de la labor preventiva que ha hecho Carabineros durante este periodo y precisamente ahora con los últimos hechos acaecidos en Los Ángeles? Bueno, durante todo el periodo se ha estado priorizando, y eso lo reitero siempre, priorizando las necesidades que tiene la comunidad. No obstante, también tenemos que hacer un resguardo de nuestros recursos humanos. El tema que hoy día estamos viviendo, esta contingencia, este virus, no distingue entre un militar, un carabinero, un vecino. Por lo tanto, somos todos partes en esto que es resguardar nuestra propia seguridad. Referente a situaciones puntuales, como lo que tenemos o que tuvimos en un determinado funeral, no es algo que tenemos que ver con normalidad, es algo que tenemos que repudiar, tanto los vecinos como cualquier persona de bien que vea este tipo de situaciones. En lo posible tratar de individualizarlos, grabarlos, pero nunca aceptarlos. Y para eso están los carabineros trabajando. El carabinero se expone cada día su vida por el vecino. Así que lo único que nos queda es hacer un llamado. Vecinos, por favor, cuídense. Tenemos el virus, tenemos un montón de situaciones, un bombardeo de cosas que nos apremian. Situación económica, muchas cosas. Pero tenemos que estar unidos y juntos. Tenemos que salir adelante con esto. Y los carabineros ahí van a estar. Siempre presente. Indicar que estamos nuevamente un día más de operativos nocturnos en la comuna de Los Ángeles. Hoy día nos encontramos en el sector de la Contreras Gómez y de aquí vamos a comenzar también en distintos puntos a fiscalizar el cumplimiento de lo que es el toque de queda y particularmente también evitar algunos delitos que se han vuelto reiterados en la comuna de Los Ángeles. Particularmente también este operativo va a reforzar lo que ya se ha venido haciendo. Y por supuesto también destacar el trabajo que ha hecho aquí las policías, tanto Carabineros como la PDI, y por supuesto el Ejército de Chile.
particularmente indicar que en la comuna de Yumbel, por ejemplo, también durante este fin de semana redoblamos los procedimientos sanitarios e investigativos también en el lugar, y por supuesto indicar también que en otras comunas de la provincia se están haciendo operativos como estos para poder evitar que irresponsables incumplan con el toque de queda. Queremos ser sumamente drásticos y particularmente claros en decir que después de las 10 de la noche está prohibido la circulación de las personas si no están con un salvoconducto, y particularmente ahí también hacer hincapié que este tipo de operativos también buscan el evitar los delitos en las comunas. Así que agradecer nuevamente el trabajo que han hecho nuestras policías y por supuesto el Ejército de Chile, y por supuesto ese trabajo ha estado complementado con la labor que ha hecho la autoridad sanitaria. Muchísimas gracias por su trabajo y por supuesto seguir adelante en este tipo de procedimientos.